ver, fíjate bien, esto va a ser totalmente justo. Muy bien, entendido. Aquí tienes un coche que es para ti y un coche para mí. Dos coches para ti y dos coches para mí. Como ves, es un reparto totalmente justo. Pues yo sigo sin enterarme de nada. Pues te lo cuento. Tú tienes tres coches. Y yo otros tres. Eso es lo justo. No te estoy engañando. Sí, eso parece, pero ¿qué juego es este? Pues que tú tienes cuatro coches y yo otros cuatro. Tengo la sensación de que hay truco, pero no veo dónde. Mamá, porque todo es totalmente justo. Tú tienes aquí cuatro coches y yo otros cuatro. Pues nada, vamos a jugar. ¿Por qué ladrará ahora Jennifer? Estará en la ventana ladrándole a todo el mundo. Pues vamos a ver a quién le está ladrando. Pues vamos. ¿Por qué ladras? Dime, ¿qué es lo que has visto? Anda, vamos a ver. ¡Mamá! 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 ¡Corre! ¡Ven! ¡Date prisa! Dime, ¿qué es lo que has visto y por qué gritas? ¡Míralo por ti misma! ¡Oh! ¡Esos son fantasmas! ¿De dónde vendrán? Pues no tengo ni idea, mamá. Cojamos las pistolas de agua y ataquémoslos. ¡Rápido! ¡Ya estamos preparados! Voy a comprobar a ver si está cargada. Yo estoy preparada. ¡Uf! ¡Nos hemos ocupado de él! ¡Uf! ¡Menos mal que nos hemos librado de él! ¿Ah? ¡Mami! ¿Oyes eso? ¡Hay alguien en el pasillo! ¡Sí, sí! ¡Lo he oído! ¡Ahí hay alguien! ¡Pero si hay un fantasma! ¡Qué fuerte! ¿Pero cómo ha podido entrar en casa? Yo no entiendo nada. Pero creo que ha podido entrar por la ventana. Para bien o para mal. ¡Ah! ¡Hurra! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¿Y ese quién es? Pues parece que no estaba solo. Tengo un kit especial que sirve justo para cazar fantasmas. ¿Y dónde lo has conseguido? Pues me lo compré en un mercadillo. ¡Te han engañado! ¡Es un buscador de monedas! ¿Buscador de monedas? No, 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 no. Esto de aquí sirve para cazar fantasmas. Vale, comprobémoslo. ¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Rápido, dirígelo hacia él! ¡Corre! ¡Mami, mira! ¡Lo hemos atrapado! ¡Somos unos auténticos cazafantasmas! La verdad que sí. ¡Ayuda! Sí, sí. Te escucho, dime. Hay un fantasma en mi casa. ¿Un fantasma? Límpialo bien por aquí. Sí, genial. Gracias a los dos el coche quedará bien limpio. Sí. Vámonos. Venga. ¡Igor! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Eso parece! ¡Mamá! ¿Pero qué hace? ¡Está saltando! ¡Mira! ¡Está haciéndose más grande! ¡Oh! ¡Está corriendo por las escaleras! ¡Corre hacia el coche! ¡No arranca! ¡Bajemos deprisa! ¡Aún no nos dará tiempo a huir! ¡Mamá! ¿Y ahora qué le pasará a nuestro coche? ¡Nuestro coche ha desaparecido! ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora nos montaremos y huiremos en los quads. ¡Venga, rápido, vámonos! ¡Arranca! ¡Oh!
¿Listo para irnos? Sí, mamá, arranca. ¡Nos ha alcanzado! ¿Qué hacemos? ¿Qué le pasa? No lo sé. Ahora tenemos que correr más. Vamos. Adelante. ¡Corre a toda velocidad! ¡Venga, venga, venga, venga! Parece que también va a destruir nuestro quad. ¿Y entonces cómo vamos a volver? Mami, yo conozco un atajo cruzando el puente. ¡Vamos para allá! Igor, ¿dónde está ese puente? ¡Allí! ¡Vamos! ¡Aquí está el puente! ¿What? ¡El puente se ha derrumbado! ¡Estamos acabados! ¡Esto es el fin! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hala! ¡Ahí va! ¡Estamos en el interior de una enorme caja cuadrada! ¡Seguro que el monstruo azul no nos encuentra aquí dentro! ¡Claro que no! ¡Corramos! ¡Mamá! ¡Es el monstruo azul! ¡Ha saltado a la caja detrás de nosotros! ¡Corre! ¿Igor? ¿Dónde te has metido? Mami, estoy aquí, bajo las escaleras. ¡Por fin! ¡Te habías perdido! ¡Corre! ¡Huyamos! Mamá, adiós. Ahora mismo te alcanzo. Mamá, tengo un plan súper guay para hacer que el monstruo azul caiga en una trampa. Ahora nos lo llevamos al campo de tiro y allí le disparamos con las bolas de una ametralladora. ¡Qué buena idea! ¡Vámonos! ¡Eh, monstruo azul! ¡Ya estamos aquí! ¡Te tenemos mucho miedo! ¡Intenta atraparnos! ¡Atención, alarma! ¡El monstruo azul nos persigue! ¡Alarma! ¡Toma! ¡Cógela! ¡Tengo una pelota! Estas pelotas no sirven para nada. Escucha, monstruo azul, mucho cuidado. ¡Operación completada! ¡El monstruo azul ha sido destruido! Escucha, ¿te has enterado de que hay un nuevo monstruo SCP que es de color azul? ¡Se pasea por el parque y asusta a toda la gente!
Sí, mami, lo conozco. Se llama Rainbow Friends, pero yo no juego a juegos de terror. ¿Es que no lo sabes? Sí, yo opino como tú. Y además, se supone que no existen en la vida real. Pero de todos modos, como tenemos los nerds, podríamos protegernos. Mira, Jigor, me he quedado sin balas. Vamos a casa a coger munición. Venga, vamos. Mamá, fíjate, a mí me parece que hay alguien que nos está vigilando. ¡Oh! ¡Seguramente sea el monstruo del parque! Mamá, yo no creo en esas cosas. No soy un niño pequeño. Pues si no crees en él, tira para casa. ¡Quieto! Te lo dije, no me lo estaba imaginando. Espera. Mamá, ¿a dónde vas? Parece que lo hemos despistado, mamá. ¡Qué mala suerte que me quedara sin balas! ¡Jo, yo también! No es tan grave. Tenemos un coche donde escapar. Vámonos ya mismo. ¡Vamos! ¡Vaya, las llaves! ¡No tengo las llaves! ¡Debí de perderlas mientras huíamos! Pues vaya, mamá. Dime, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Mira! Justo ahí tenemos un campo de fútbol abandonado. Lo atraeremos hasta él y le quitaremos las llaves. ¡Claro que sí! ¿Prohibido el paso? ¿Y qué hacemos? Mamá, ha sido muy mala idea venir al estadio abandonado. A lo mejor no ha sido el monstruo azul el que me ha robado las llaves, sino que se me han caído mientras estábamos huyendo. Deberíamos volver para poder comprobarlo. A mí me parece que es una idea malísima. Mamá, se me ocurre un plan mucho mejor. Enviaremos a Jennifer y ella nos traerá las llaves. Pues intentémoslo. Esperemos que tu plan funcione. ¡Vamos, Jenny! ¡Ánimo! Jenny, bonita, ven con mami. ¡Ah! ¡Pero qué bien! ¡Maravilla! Eres una chica muy lista. ¡Vámonos a toda prisa! Rápido, sube. Jenny, ven aquí. ¡Vamos, Jenny! Chicos, si os ha gustado el vídeo que hemos hecho del monstruo azul, suscribíos al canal y dejadnos un like. ¡Mamá, date prisa y arranca el coche! ¡El monstruo azul está a punto de perseguirnos! ¡Vámonos ya! ¡Está oscureciendo! ¡Arranca! ¡Conseguido! ¡Mamá, da marcha atrás rápido! ¡Mami, date prisa! ¡Retrocede rápido! ¡No nos salvaremos! Parece que lo hemos conseguido. ¡Vámonos a toda prisa! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a pasar! ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Creo que nos hemos equivocado de camino. ¡Hey! ¡Jigor!
¡No podemos seguir! ¡Las puertas están cerradas! ¡Oh, no! ¡Mamá, las puertas están cerradas con candado! ¡Igor, y ahora cómo salimos de aquí! ¡Las puertas están cerradas! ¡Solo podemos seguir andando! Chicos, si vosotros sabéis cómo salir de aquí, dadnos un like. ¡Corramos! ¡Eso! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí hay unos pájaros muy extraños. Igor, creo que se me ha sentado encima a alguien. ¿Quién es, Igor? No veo nada. Creo que es un loro enorme. Chicos, si os gusta este pájaro, tenéis que dejarnos un like. Y lo más importante, espero que no se me cague en la cabeza. Igor, escucha. ¿Tú crees que podría haberse convertido el monstruo azul en este loro que tengo aquí encima? Porque él también es de color azul. ¡Mamá, claro! ¡Fijo que es eso! ¡No me digas! Creo que deberíamos irnos de aquí lo más rápido posible. ¡Alguien ha aterrizado sobre mí! Igor, fíjate, hay dos más. Solo que son de diferente color. ¡Se han ido volando! ¡Vámonos de aquí ya mismo! ¡Corre! El monstruo azul. Ha pasado corriendo. Igor, está haciéndose de noche y tenemos que volver urgentemente a casa. ¡Sí! ¡Rápido! ¡Se ha ido! ¡Corre, huyamos! ¡Corre! Igor, ven aquí. He encontrado un sitio por donde podemos pasar. ¿Qué? Ven aquí. ¡Uf! Parece que hemos pasado. Se ha ido corriendo por allí y ni se ha fijado en nosotros. ¡Mamá! ¿Qué hacemos ahora? ¡El coche se ha quedado al otro lado! Continuará en el próximo episodio. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? Tenemos coches nuevos de la nueva colección de Hot Wheels. Y esta es la serie de Batman. En esta nueva versión vienen el Batmóvil del Caballero Oscuro, el Batmóvil de la serie de televisión, el magnífico Tesla Cybertruck y el Batmóvil de serie. Y ahora mismo vamos a desempaquetarlos todos. Chicos, fijaos, los hemos abierto y los hemos sacado todos y la verdad es que son una gozada. Es la nueva serie de los Batmóviles. Mirad lo bonitos que son. Mami, vamos a jugar con estos coches que son tan chulos. Y fíjate, también tengo un Cybertruck de Tesla. Mirad qué pedazo de maletero tiene. Y además, las ruedas son enormes. Sí, con ellos vamos a poder correr mucho más. ¡Me muero de ganas de conducirlos! Bueno, vamos a jugar. Hola, Igor Superstar. Muy buenas. Veo que tienes nuevos coches de Hot Wheels. ¡Qué maravilla! Yo creo que deberías regalármelos. ¡Ni los sueñes, chica animatronic! No vais a poder conmigo, hagáis lo que hagáis. Tengo una oferta para vosotros. O hacéis las tareas que os ponga, o me quedo con vuestros nuevos coches Hot Wheels. ¡Elegid! ¡Oh, no! ¡Mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Aceptamos tu reto, chica animatronic. ¡Fantástico! Encontraréis la primera tarea en la tablet. Pero tened en cuenta que si no ganáis, entonces me quedaré yo con todos los coches. Haremos todo lo posible por ganar. Ajá, vaya. Leo. Bueno, tenéis tres tareas. Si perdéis en dos tareas, entonces los Hot Wheels serán míos. Si ganáis en dos tareas, entonces los Hot Wheels serán vuestros. Firmado, chica animatronic.
Primera tarea. Tenéis que derribar 3 de los 5 patos con el Nerf. Pues estamos listos. Y quería avisaros de algo. Tenéis 1 minuto para la tarea. El tiempo empieza ya. Estoy listo, mamá. ¡Hurra! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos hecho tu tarea! Sí, habéis realizado una tarea. Ahora vamos a por la segunda. También podéis verla en la tablet. Así que la segunda tarea. Tenéis 5 vasos y unas bolas. Y tenéis que ir metiendo las bolas en cada uno de los vasos. Vamos a intentarlo ahora. ¡Vamos! También os advierto que tenéis exactamente 1 minuto para completar esta tarea y el tiempo empieza ya. ¡Ah! ¡Vamos a coger una más! Bueno, solo habéis cogido 2 bolas y necesitabais 3. Habéis perdido esta ronda. La siguiente ronda decidirá quién de los 2 gana, si vosotros o yo. Si perdéis, los Hot Wheels serán míos. Entonces, la tercera tarea, y es la última. Hay que derribar una montaña de vasos con 5 balines. ¿Con balines? ¿Estás de broma? ¡Eso es imposible! Sí, con 5 balas. Vamos a ver, esta es la última ronda. Si perdéis, me quedo con los Hot Wheels. Y el tiempo empieza ya. Mamá, voy a ganar seguro, es muy fácil. Chicos, si me dais un like, con eso me vais a ayudar mucho. ¡Solo me queda un cartucho! ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Hemos ganado al pollo animatronic! Chicos, he ganado gracias a todo vuestro apoyo. Y quien no haya tenido tiempo de apoyarme, que vea el vídeo y le dé un like. ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima!